tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión en el canal de Twitch Ajedrez de Élite. ¿Qué haremos en esta nueva emisión? Pues resolveremos ejercicios de mate en dos, así que configurar el tablero para que buscar. Ahí creo que está bien. Poquito, ahí. Cómo está quedando, tal vez ahí se aprecia mejor. Colocar las letras del tablero que aparezcan. Me parece que ahí está bien. Por lo general sí me agrada que las cosas de la emisión aparezcan de una manera más bonita, ¿no? Ese tipo de bien en la emisión, así que prefiero corregirlo de una vez. Estar tratando de acertar mejor, creo que ahí me parece que está bien. Bien, entonces un ejercicio de jaque mate en dos. Vemos una vez. Yo voy a ir colocando estos ejercicios en un estudio en Lichess porque esto lo utilizo para clases, futuras clases. Voy a colocarlo en Lichess y después que lo coloque intento dar la solución. Rey alfil a 4, dama a 5, rey a 7, torre 3, alfil h 5, rey negro en e6. Bien, ya he colocado la posición. Será la jugada. Será la solución que brinde ventaja. Que deja que mate en dos. A ver. Todas esas opciones. Dama. Hacer torre de 7 por cerca en negras porque es sacan blancas. En este caso parece ser la relación saque de torre en e3. Debe ser la torre e3 porque la jugada es... hay dos variantes: rey de 6, damos mate con dama e5. Claro, torre e3 y rey f6. Sigue la misma idea: dama e5, jaque mate. Tanto torre e3 es la solución. Bien, pasemos al siguiente ejercicio de mate en 2. Ahí está, lo voy a colocar en Lichess mientras ustedes tratan de resolver el ejercicio. Ok, coloco mi rey en b3, alfil c3, dama d2, caballo 5, torre g5 y el rey negro en b6. Bien, ya he colocado el ejercicio, ahora ¿cuál será la solución? ¿Cuál será el mate en 2? Dador, dama de 7 atrapando al rey, pero ¿será ese? Porque a dama de 7 y rey a 6, torre g6, mate. Y a dama de 7 iba a c5. Bueno, está, ¿no? Dama de 7, rey c5, dama c6. Así que dama de 7 es la solución. Y ya está. Voy a venir para acá porque puede regresar a c5 porque dama c5. Bien, bien, bien. Vamos con el siguiente. Ok, voy a esta posición en Lichess. Torre h1,
F5, dama H7, torre H8, el rey blanco está en C8 y el rey negro está en G2. Bueno, esto no parece ser complicado. Parece ser complicado porque me estoy dando cuenta que el mate... Ah, ¿verdad? Ah, no. Con dama H2, claro. Y con dama H2 se crea una pared en la cuarta fila. Torre y F3. La otra torre irá a H3. Esa es la... Claro. Torre y F3. Torre H3. Listo, siguiente. A ver cómo será el siguiente ejercicio. Hola, Laerte Chess, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal tu día, Laerte Chess? Torre E1, bueno, todavía no veo el ejercicio, ya te lo estoy colocando en Lichess. Torre B1, rey C3, alfa 3, dama F5, caballo F7, rey negro en E7. Ok, ahí está. Bienvenida, Josefina, ¿cómo estás? Bienvenido, Lord Burkhack. Lord Burkhack. Vas a llamar solamente Lord. Todo bien, Lord, muchas gracias. ¿Y a ti cómo te va? ¿Qué tal todo? Ok. Bien. A ver, aquí comentan torre E1 jaque. Torre E1 jaque, la única jugada rey F8. ¿Cuál es la jugada siguiente? ¿Qué otro camino dan? está bien, Bug, te voy a llamar así. Sí, aquí el mate se da es de otra manera. Estoy notando que podemos atrapar al rey en la columna E. Por lo tanto, ese movimiento tiene que ser alfil de 6. Porque la única jugada es rey E8 y torre E1 sí es jaque mate. Alfil de 6. Es la solución. Pasemos al siguiente. Ejercicio. Caballo en D1. E4. Torre F4. Dama D6. Rey H8. Rey negro en B5. ¿Cuál será la solución? Ok, ya me di cuenta, ¿ustedes se dieron cuenta? Él no puede escaparse por esta fila, no queremos que se escape por esta, por lo tanto movemos el alfil. ¿Qué casilla movemos el alfil? Alfil B7, así es, la RTS. Plus one. No importa qué casilla vaya el rey, daremos mate en A6. O en C6. Uf, Lord, alfil de 3. No, porque el rey se escapa por C5. Y no hay mate. En cambio, colocándolo en B7, no puede escaparse por C5 porque tenemos dama C6. Bien, pasemos al siguiente. Tranquilo, Lord, no pasa nada. Estamos practicando. Esto es entre todos. Torre A3, alfil 2, alfil G3, rey F4, dama F5 y el rey negro en C4. Ok, a ver, ¿cuál será la solución? Alfil F2. Alfil F2. F2, Josefina. Alfil F2.
Única jugada, rey b4 y dama c5 es jaque mate. Muy bien. Bien, esa es la siguiente. Siguiente. Para poder ver chat. Correcta. Ah, pero no podría. No puedo hacerlo. Tratando de adaptar mis dos pantallas para facilitar forma en que coloco mis piezas, pero también debo estar atento a que se vea bien. Entonces, que ya puedo colocarlo. Dama 7, alfil E7, alfil C3, caballo D5, rey H1 y el rey negro en C6. ¿Cuál será la solución? Caballo tiene pinta que no debe de perderse. Ser útil. Okay. ¿No se dan cuenta todavía de la solución? Tiene que ser caballo B4. El motivo es el siguiente. Con caballo B4, la única jugada es rey B5 y damos jaque mate con la dama en A6. La dama en A6 está apoyada por el caballo y el rey no puede ir a estas casillas negras porque está el alfil. Así que sí, Lord, es perdón, buh, es caballo B4. Bien, bien, siguiente. Esto es caballo B8, dama C5, alfil F5, caballo G, rey D1, el rey negro en E2. Ok. A ver, ¿cuál será esa jugada que da el mate? En dos. Este ejercicio es similar al anterior. El patrón es prácticamente el mismo. Cuenta. Es caballo H3. El caballo en H3, las negras tienen una, dos, tres, cuatro opciones diferentes. Por ejemplo, caballo C3 a rey F1. Dama F2 es jaque mate. También dama F1 es jaque mate. Que descartamos la casilla F1. Bien, a caballo H3, rey H1, damos mate con dama G1. Caballo H3 y rey H2, damos mate con dama G1. Por lo tanto, nos queda la última variante, caballo H3, rey G3. Y ahí damos mate con dama F2. Dama está apoyado por el caballo y él puede ir a estas blancas por el alfil. ¿Qué es caballo? H3 la solución. Siguiente.
la dama en A5, rey en B4, el caballo en D5, torre E6, caballo E8 y el D3. Uy, hay algo con el tablero, ¿verdad? ¿Yo? Afecta. ¿Qué hacer? Rey B3. Ok, rey B3. Jugada rey D4. Pero no podemos dar mate con dama D2 porque el rey se escapa hasta acá. Por lo tanto, no es rey B3. Caballo F4 jaque. Tentador el caballo en F4. El rey tiene dos opciones. Rey C2, rey D2. Y no hay jaque mate. La idea más sencilla. Dama A2, la RTS. Sí, esa es la solución. Dama A2, directo. Directo. Porque la única jugada es rey D4 y dama D2 es jaque mate. Muy bien, siguiente. Torre B6. Ya han dicho la solución y yo todavía no he colocado el ejercicio en el chess. Ya voy, ya voy. Dame un segundo. Dama D1, caballo E1, torre E6, torre F6, rey F8 y el rey negro en C3. Bien, veamos. A ver, Josefina, torre B6, torre B6, única jugada rey C4 y la otra torre a C6 dando mate. Muy bien, así es. Correcto. Siguiente. Okay, siguiente es torre B6. Dama C1. Dama C1, rey E2, alfil F7, alfil G6, rey negro en D7. ¿Cuál será el mate en 2? Dama C5, Lord. Mejor dicho, bug. No, casi. Tiene sentido la idea de dama C5 creando una pared, pero no es la solución. Porque a dama C5 y rey D8, cuando intentes dar jaque con la torre, el rey se escapa por E7, porque la torre obstruye la actividad de la dama en esa casilla. Casi, bug. Casi. Vamos, están cerca. Maten dos. Juegan las blancas. Cuello. Alfil F5. No, tentador, pero no. Pero no. No es esa. ¿Cuál será? Bueno, lo voy a decir. Es torre B7 jaque. Porque notarán que a torre B7 solamente el rey tiene dos opciones. Irse a D8, que recibirá mate con dama C7. O irse
a D6 que recibirá mate con la misma jugada, dama C7. ¿Qué? Porque el alfil lo evita. Y ya está. Torre B7 es la jugada. Siguiente. Ay, por cierto. Bueno, ya. El caballo B8. Caballo C3. Dama B4. Torre F5. Rey F6. Rey negro en C2. La opción es caerte chess. Torre D5, correcto. La única. Hay una sola variante. Rey C1. Dama B1 es mate. Muy bien. Siguiente. Siete. Siete. Torre B6. Torre B8. Dama D3. Y el rey en F2. Esto es sencillo. Sencillo. Pam, pam, pam. ¿Cuál será el mate? Torre G8, buf. No. Está cerca, pero no. A ver, ¿quién acierta el ejercicio? ¿Les gusta estos ejercicios? Pues suscríbanse a este canal de Twitch. Pueden realizar una donación. No es obligatorio. O en el chat. ¿Sí? Aquí está. Bien, la solución es torre B2 jaque, porque el rey tiene que ir a la primera fila. Importa si va a G1 o E1, las jugadas dama de uno jaque mate. Claro, con el rey en E1 existen dos tipos de mate. Dama colocando la dama en E2, colocando la dama en D1, o colocando la dama en B1. Y claro, rey G1, sí, ahí sí. Torre de uno directo. Bien, siguiente. Alfil B1, alfil C7, caballo E1, rey D4, dama G6, rey negro en E2. ¿Cuál será? Sí, pero bueno, esas cosas pasan. No eres el único. Todos pasamos por esa situación cuando analizamos una posición. Capa una y esa puede ser factor decisivo. Bien, ¿cuál será el mate? Así, a ver, que solamente tiene tres casillas: la casilla de 1, por ejemplo, el alfil A5. Si el rey va de 1, la dama va a C2 y es jaque mate. Vamos a analizar las otras dos opciones: alfil A5, rey F2, dama F2, jaque mate. Claro, alfil A5, rey F1, dama G2 también. Correcto. Alfil A5. Siguiente. Okay. Alfil E1, dama D2, alfil C8, torre F8, rey G4 y el rey negro en B6.
¿Cuál será el material? Todavía no lo veo. Hola, Pitucochés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hacía varios días que no te veía, Pituco. ¿Qué andas haciendo? Ok, ya vi el Maten 2. A ver si ustedes los logran detectar. Crear una especie de pared. Falda. Oh. Cámara. Sí, por tanto, puedo adaptar esto si se daña a Emi. Sé que no están viendo el tablero. Voy a darlo de uno. Ah, vale, Pitucochés. Sí, en Facebook es la red social donde estoy más activo, subiendo muchas cosas. Ok, ahora sí me agrada cómo está las cosas en colores. Veo el stream. Miro el chat. Ok. Bien, entonces, ¿cuál será el Maten 2? ¿No se han dado cuenta? Lo digo de una vez. Es dama A5, jaque, porque la única jugada es rey C6. Y la dama, junto con el alfil, crean una pared en la séptima fila. Por lo tanto, torre F6 será jaque mate. Así que listo. Dama A5, lo realizamos. Así es, Learte Chess. Muy bien, siguiente. Ahora sí estoy orientado. Espalda. Dama A1. Caballo D6. Caballo E6. F7. Alfil H7. Y el rey E5. ¿Cuál será el mate en 2? Interesante esta posición. Todavía no logro ver el mate en 2. Pero sí veo jugadas candidatas. Ok, me parece que ya vi el mate en 2. Rey E7 y dama 6. Casi, buf, casi, pero no. Rey E7, rey C6. Si hago dama A6, el rey regresa a D5. Por eso no funciona. Hay otra idea basada nuevamente en crear una especie de pared con las piezas menores. Entonces, bueno, se los comento entonces una vez. Es un sacrificio de pieza. La solución inicia con alfil E4 jaque. Notarán que luego de alfil E4 jaque la única jugada que tienen las negras es rey por caballo. No tienen otra jugada legal.
Y después que se realiza rey por caballo, la dama irá a la casilla D4 dando jaque mate, porque el alfil con el otro caballo crean una pared en la columna C. Por lo tanto, alfil E4 es la solución. 4, rey por caballo, dama D4. Siguiente. Tranquilo, Lord, estás practicando. Estás practicando. Personas que te comento, cuando con estos ejercicios hace muchos años, me tardaba hasta una hora. Una hora. Ay, ¿qué hice? Aquí está la nueva posición. 4, 2, F6, torre H. Ahí está. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál será el mate en 2? Bug. Vamos, Bug. Tú puedes, Bug. Tú puedes. ¿Cuál será? A ver, digan una opción. Vamos ya, allá. Es fácil de ver esta. Buenas noches, Lertechess. Muchas gracias por haber participado en el stream. Cuídate, nos vemos en otro momento. Descanses. Muy obrigado, Lertechess. Muy obrigado. Bueno. Este ejercicio realmente es sencillo de ver porque participan todas las piezas, excepto la torre. Por ahora la torre sí va a participar porque la solución comienza con dama F2 jaque. La única jugada que tienen las negras es rey C3. Luego las blancas darán jaque mate con alfil B4. Alfil B4 es clave porque el rey no puede ir a las casillas blancas. El rey lo evita, aquí el caballo lo evita. No puede ir a la segunda fila por la dama y tampoco puede ir a esta casilla por la dama. Así que alfil B4 es jaque mate. Bien, bien, bien. Siguiente. Dama A1, alfil A7, torre 5, caballo 5, rey 3, rey negro en D2. Cierto, después de terminar de hacer esto, creo que voy a pasar el rato, también, distraerme y a realizar ejercicio de velocidad. Pero por ahora solamente atendo. Faltan dos ejercicios más. Ya cumplo con tener 20 ejercicios de atendo. Bien, esta posición, ¿cómo es en 2? Ya se dieron cuenta. Torre F2 jaque. Única jugada es rey D3 y el mate se da con dama D4. Así que lo realizamos. Siguiente. Caballo C. Dama B8, torre E4, torre C5, rey negro. G2.
¿Cómo es el mate en dos? Todavía no logro detectar el mate en dos. ¿Ustedes ya lo vieron? Ah, ya, ya lo vi. Es torre E5, porque si el rey va a F3, F2 o F1, damos mate con dama F4. A ver, Josefina, dama H2, parece que dama H2 es la solución, pero el rey se escapa por... A ver, a dama H2, rey se escapa por F3. Rey se escapa por F3 y no hay mate a la siguiente. Porque estamos atacando la torre de E4. La solución es torre G5. Porque a rey F1, rey F2 o rey F3 damos mate con dama F4. Claro, a torre G5, que el rey vaya a la columna H, damos mate con dama H8. Que esta es la solución y nos queda un último ejercicio para resolver ya 20 ejercicios de mate en 2. Vamos. Este es el último ejercicio y luego voy a pasar una nueva temática antes de dar una clase que está en 40 minutos. Entretenerme con algo diferente. Ok, rey A7, alfil C5, perdón, alfil B5, alfil C5, torre D2 y dama H5. Y el rey en F6. Ejercicios de mate en 2. ¿Cómo es el mate en 2? A ver. Yo no me adapto a las herramientas de... Yo sé que hay personas que cambian el tipo del este. Era con... Dama, a ver, ¿quién no detectan cómo es el mate en dos aquí? Bueno, aquí hay que crear una especie de pared en la séptima fila. Como ya la dama mira el punto F7, las dos casillas negras al lado del rey las podemos cubrir con el alfil. Por lo tanto, alfil F8 es la solución. La única jugada que tienen las negras es rey E6 y ahora podemos dar jaque mate con torre D6. La torre está apoyada por el alfil. Así que ya está. Alfil F8 es la solución y con esto finalizamos los ejercicios de mate. Ahora quiero cómo se cambia el título de un string. Se ha realizado un cambio, ¿no? Adoptado, creo que voy a tener que misma plataforma de Twitch. No, no lo voy a colocarle Thor. Colocamos chess
ORG. Vamos a colocarle de título así, practicando velocidad custom. Y nos vamos entonces a la al sitio de Lichess. Completo. Los ejercicios que hemos resuelto, todos los he pasado al Lichess, a un Storm. He pasado los 20 ejercicios, pero ahora me voy a dirigir a Puzzle Storm. Tratar de resolver ejercicios de velocidad, ¿no? 3 minutos de cuántos ejercicios logro hacer. Mi récord creo que es de 65. Mi récord es de 65. Es decir, he resuelto 65 ejercicios de manera consecutiva. Vamos a ver cuánto logro resolver en este. Doy las piezas negras. Vamos. Esto, aquí. Mate. Gano la dama. Gano la torre. Gano la dama. Mate. ¿Alfil aquí? No. Voy a recibir mate. Gano la torre. Aquí. Bueno. Okay, finales. Dos, avanzo. Yo no soy jaque, gano. Hey, ¿qué es esto? Ah, claro. Cabo. ¿Qué es esto? Ah, miran. Está gratis. Traigo la torre. Mate pa jaque. Esto torre por. Y mate con esta, sí. Ok, aquí dama por o alfil por. Pues cualquiera de las dos, mate. No, esta. Dama por para venir. Ok, puedo ganar la torre, puedo entrar en F2, creo que es más natural. Pam. ¿Qué es esto? Ah, hacer esta dama. Aquí gano la. Clavo la dama. Esto. ¿Qué es esto? ¿El por? Por a que gano esa. Esto pasa aquí. Esta. A que gano. Bien. Muy lento, estoy muy lento. Jaque. Alfil aquí. A que. Dame acá. Esto jaque. Uy, sí. ¿Qué es esto? Esto jaque. Alfil de. Gano la torre. Aquí ganó la dama. Tres. Acatá. Esto, ¿qué es esto? Gano el caballo. Torre. Ah, pero primero jaque. Estaba atacada. A jaque y bloqueo. Ganó la dama. Torre por y la dama. Ataco la dama. Caballo por primero y gano aquí. Jaque. Caballo por. Gano la torre. A jaque, torre por y el por. Esto gano. Pero esta y luego gano, clavo. Esto que es. Por, torre, por. No, vamos a hacer esta primero. Ah, gano la torre. Esto, primero ataco y gano.
El alfil. Primero la dama. Hago enroque largo y gano el caballo. Le doy un jaque y gano la dama. Torre por de una vez. Torre por de una vez. Torre por, peón por, dama por. Rey G1. ¿Luego qué? Dama H1, puedes errar rápido. Okay, ¿qué es esto? Ah, le doy mate con esta. Okay, ¿qué es esto? Dama por, me da este jaque así. La intermedia. Jaque, claro. Sí. Corre. Punto F2. F5. Jaque. Dama. ¿Qué es esto? Entiendo. Jaque. Ah, claro, cambio de damas. Tengo. De 46. Nada mal para contar, nada mal. Nada mal, pero lejos del récord de 60. Vamos de nuevo. Vamos a ello. Vamos a intentarlo nuevamente. Debería colocar el chat del tablero para que aparezcan sus comentarios. Eso toma tiempo, no puedo hacerlo durante este stream. Ok, jugaré de nuevo. Esta vez voy a intentar más rápido. Ah. En la jugada aquí. Ah, pues, dando mucho. Mate, esto es mate. Mate. Ese. Epa. Hacer lo que hice. Ah, que haga esta. Alfil por, no, pero es que el
por damos. Ah, claro. Ganó la torre, ganó la... ¡Rayos! O sea... Ah, que no. Vaya porno. O vaya aquí. Tío. Dama jaque. Cuesta. Ah, hay que hacer aquí. Estás atacando el caballo, pero no puedes capturar rayos. Por jaque. Ah, la idea está basada en torce 8. Tenía que dar jaque torce 8. Ok, 44. 44, el anterior de 40. Vamos a intentarlo nuevamente. Seguimos con retos. ¿Qué? Hay ejercicios que ya hay rayos. Cabeza. Sí. ¿Qué? El rey está a punto de recibir un mate, pero te hago jaque mate. Jaque mate. Avanzar el peón, estoy ciego, ya no estoy viendo nada. Ya no estoy viendo nada. Jaque. Gano la dama. Ciego. Estoy ciego, jaque. Gano el alfil. Por. Gano la dama. Jaque la torre. Por. Alfil por, alfil por, alfil por, alfil por. Dama. Dos torres. Esto entiendo, no entiendo, voy en tiempo, vaya por la dama, clavo la dama por jaque, Dios por pa... caballo. Esto, dama, saco la dama, jaque, duro, esta para dar, no, pero me está dando más, hay que capturar, me está dando más. Oye, siento que este ejercicio ha estado demasiado lento. Demasiado de...
Cable, grabada 39. Que ya. Okay, la que tengo en 2000 pone para una hora después. Stream puede continuar. Que vamos a hacer ejercicios de Puzzle Storm, me agradan. A que dame la torre, dame la kill, dámate. Mate, mate. La damos al... ¿Qué hago? Ah, no, ¿qué? Ah, claro, claro, el alfil. Acá está. Por mate. ¿Y ahora? Ah, claro, esto. Hago jugadas, pero yo entiendo el motivo. Yo entiendo el motivo. Luego esta. Sí. Mate, mate en cualquier parte. Quiero hacer esta porque viene un ataque al descubierto terrible. Esta jugada. Hoy viene. Está terrible ese ataque al descubierto. Vaya, vaya, ¿cuál es? Se ha arriesgado. No, era arriesgada esa jugada, ok. Dama, no tiene dónde ir. Taco. Ah, no. Taco. Taco. Mate. Halo. Torre por. Sí, torre por, torre por, torre por. Ah, es esta. Pero gano esto, gano aquí. Mate. Bill. What? Ah, ¿qué es esto? Ataque doble, doble jaque y mate. Torre por y... Wow. Esto, la dama, el caballo está atrapado.
Ah, no sé qué hacer, caballo, por. Ah, claro, esta. Esta, vamos a hacer esta. Ya, jaque, 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 jaque. Ah, no, el F4. El F4. Era F4. Una pena, una pena. Estimado, acaba de llegar un mensaje de audio. A ver, ya estamos. Ok, nuevo. Nuevo ejercicio puso el store. Esta vez son las piezas blancas. Bueno, esto es una carrera. Pam, 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 pam. Mate. Ah, que de. Ah, no, tengo. Rayos. Déjame ver. Dale de. Epa, ¿quieres dar un? Ah, bueno. Y ahora te gano a G6, por favor. Favor. Oye, estos ejercicios, me estoy tardando en resolver estos ejercicios. Estoy tardando en resolver estos ejercicios. No debería. Debería de jugar más rápido. Rayos, no sabía cómo capturar. Tenía esa. Tenía esa. ¿Y ahora qué hago aquí? Acabada. Mate. Parece que lo mete. Pared, pared, avance. Mate, mate. Aquí, ¿verdad? Era con captura. No puedo capturar el caballo. Mate. Ataque doble. Veo. ¿Qué es? Ataque clavo. ¿Esto reposo?
¡Ah! Porque movió el rey, quería mover el peón. De torpor, torpor. ¿Para qué? Torpor, 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 se trae. Final de damas. Cuarenta y cinco. No sé cómo podía haber hecho 65. 35 es el promedio de ejercicio que resuelve el pulsador. Llego a hacer esto nada más. Vaya. Ok. Voy a cambiar de escena para ver el chat. Voy a tratar en el próximo stream de que este sitio web tenga también el chat aquí al lado, porque sí quiero que aparezca ese chat en cada stream que se realice. ¿Qué puedo realizar ahora en Lichess? Tiempo sin hacer, bueno, Barblitz. Barblitz. Ya, hola, ajedrez con ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A jugar unas partidas. G6, G6. Ok, vamos a dar. G2 es porque quiero evitar el caballo G4. Bueno, prácticamente debo revisar esto. Era lo que buscabas. Cambio las damas. Traer un final. Este peón se pierde. Yendo a un escenario que no. Cómodo, que sobreprotejo el peón. Ya doy la bienvenida a un final, ¿no? Así que vamos a cambiar piezas. Tal vez capture de alfil para que el otro caballo tenga. Oye, vaya. Caso. Realizar. No, él tiene la idea de venir con el, uno de los caballos aquí. Aquí. Puedo hacer esta. Ah, pero quiere capturar en este punto. Entonces vamos a hacer esto. Y vamos a hacerlo. Tengo tocando al caballo. Si hace alfil por peón por toco el caballo, no tiene el tiempo de capturar en B2. Ah, estoy evitando caballo B4. Alfil por caballo B4. Usando este punto. Entonces, a devolver de material. Prefiero perder este y quedarme con el caballo. Que el. Venga, capturar este peón corre riesgo de quedar atrapado, así que sabia decisión la C2 y capturar el alfil. Tres peones. Punto, así que mejor será retroceder. Otra idea puede ser colocar el alfil en 6 para evitar que este peón avance, para evitar que la torre se coloque en 8, controlo la casilla en 4. Buena, muy bien. Desarrollar, así que gracias. Yo no puedo colocar mi caballo en F4 porque esta clavada es incómoda. No puedo jugar con un rey después. Darlo es pasivo. Esta jugada fuera hecho, que atacar. Dejo. Ahora este peón quedó a la vista. Voy a tener que realizar. Viendo. Yo no quiero que este. E3 y F4 pueda. No, pero primero fijo la estructura de peón. Fijo. Que él quería hacer esta jugada para que fuera débil. Lo estoy haciendo. Muy bien, ajedrez con esto. Bien, correcto. Tranquilo. Lanza para él, tal vez sea llegar. Vamos a evitar. Esta con la idea. 4 atacando al caballo. El caballo tiene
hacer porque lo voy a capturar. Mejoro la posición. Caballo, ese caballo está dominado. Este caballo es quien lo triste. Este alfil, fíjense que era esta casilla. Hagámoslo. A quitarnos. Vamos a seguir cambiando. Está bien. A E3, ya E1. Hacer esta. La idea es dar un hacker y venir aquí. ¿A qué? Estar con él. ¡Auch! Me colgué. Eso sí. Me di cuenta que. Me di cuenta del caballo. Estoy mal. ¡Auch! ¿A qué? ¿Para qué? Madre mía, ¿no? Colgadas de uf. Horrible, horrible, horrible. ¿Cómo me colgué? Está más concentrado. Ok, caballo F3. Caballo F6. ¿Cómo perder una partida ganada? Sí, pituco chess. Ok. Vamos a CG6. Lo has dicho, Pito. Ah, va. Ah, va. Ah, va a estar. No olvida, andan. Dentro. Tan clara. Tan clara mi. ¿Qué quieres hacer? Ya va, ¿por qué hice esta? Es que dejé mi alfil atrapado, ¿no? Saque a G, tocado, F. Para peón por. Por no. Bueno, un poco triste la jugada, realmente no quería hacer esta. Todo porque no le di espacio a mi film. Claro. Ok. Ahí está. Caballo es fuerte. Fuerte. Capturarlo no. Vamos a ver, columnas es abierta, pero son de menos. Así que vamos a tratar de capturar ese fuerte caballo. Dando. Okay. Ser útil porque estoy cambiando mi una pieza buena. Vaya, pero espero que capture porque me estoy cediendo la casilla F4. Okay. Él si quiere, él si quiere dar el. Yo voy a hacer esto. Evito el avance del alfil. Ok. ¿Qué hago? Pero la dama, ok. Vamos a hacer esto. Creo que me sienta casilla. Ok, gracias. Ok.
bloquea, doblar, amenaza el sacrificio de dama, lo remate. ¿A qué se colgará eso? ¿A qué se colgará eso? Es que dicen. Oh, gracias por darme este bonito mate. Esto compensa las derrotas de la partida anterior. Bien, siguiente. ¿Te gusta más que juegue partidas, que resuelva ejercicios, puse el Storm? ¿Qué dice? Está desconcentrado. A6, madre mía. Vamos a jugar C4, porque ya sea A6 es porque quiere un, como una especie de humillación, ¿no? Cada vez sí. A ver. Esta jugada me gusta. La fluva llave 4, no, sospechoso. Ok. ¿Qué hace aquí? Esta casilla es débil. Tanto vamos a evitar una futura clavada en G4. El alfil va a C5, por supuesto, queriendo controlar. Ahora, esta voy a tratar yo. Con el este peón aquí es esta, tener la tensión. ¿Qué quieres hacer? G5. ¿Te atreverás a realizar G5? Ok, vamos a G5. Habilítate. Ah, hizo el 7. Bueno, en ese caso yo no voy a cambiar. Hacerlo, o sea, está mejor, el caballo está centralizado. Dos, como no he enrocado, creo que vamos a volver a clavar. Grada, el alfil tiene que regresar. Invitando a caballo por, pero tiene caballo por. Yo hago caballo F3, regreso. ¿Qué caballo por? Caballo por, peón por, peón por. No logro lo que. Ya. Quitarlo, ¿no? Ya al menos se debilitó y me está dando esta casilla. Tanto vamos a jugar de manera estratégica. Vamos a evitar los cambios. Porque ya tienes debilidades. Este caballo me gustaría que estuviera en G3. Para controlar esta casilla. Fíjense que las negras tienen este salto. Puedo mover el caballo. Necesito controlar este salto. El G3 no está feliz. Esta jugada me parece. Caballo por. Caballo por. Caballo por dama. Por y peón por. Me agrada. Pero al final. Jugada dejando algo y aprovechando de analizar, son jugadas interesantes. Es bonito, estoy dispuesto a sacarlo. ¿Quieres capturar mi torre? Pues le doy la bienvenida, doy la bienvenida. Porque fíjense que el rey va a estar desprotegido. Puedo venir y dar un mate. No creo que lo haga. Realmente es la mejor respuesta de las negras debe ser esta. Clavando el caballo y estoy a realizar dama de 2. Claro, tengo que perder tiempo moviendo el rey. Tengo un plan concreto, ¿no? Está pensando en capturar mi torre. No, ¿verdad? No me parece lógica. Voy a hacer esto. Parece correcto atacar varias veces. Ahora capturo primero. De una salirnos de espada y buscar el caballo aquí. Campeón por caballo aquí. Dama por, no me por, puede ser, y yo no por el aquí pierdo.
¿verdad? Porque tiene un ataque al descubierto. Avanzar el peón, pues. Jugada inter. Corre. Violencia. Es violencia. Ok, ataco la dama. Ataco la dama. Este alfil en clavada. Estoy dando torre por dama por y ven dama. Correcto, a ver. Por dama por dama. Fuerte ataque, ¿no? Puede hacer esto. Casi mate. Ah, mira, tenía esa. Tenía esa. Práctica. Aquí. 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 Ay, mi no se movió. Quería mover. Mouse no me dejó. Y era mate, ¿no? Alfil E6, rey F8, dama E7, pero mouse no respondió. Era un mouse gamer. Oh, estaba bonita la partida. Sí, pero mi mouse no respondió. Quería mover el alfil. Siciliana. Cuatro, ¿no? Okay, alfil es 7. Aquí estoy tentado en hacer caballo por y esta, pero alfil ya no. Vamos a enrocar. Hacia aquí. Cuando vamos a jugar sólido. 7, caballo aquí. Torre aquí. El B5, ya tengo esta idea de caballo aquí. Incluso estoy tentado en hacer el sacrificio temático porque ya estoy mirando debilidades. Dos peones que no puede defender, así que lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque en la siciliana es temático ese tipo de sacrificio. Necesariamente el rey tiene que estar enrocado largo para sacrificar una calidad en C3. ¿Quién está siguiendo? Tommy, bienvenido al stream. Ok, entonces vamos a capturar el peón. Voy a capturar esta porque viene el contrajuego en la columna. Sí, es un sacrificio de calidad porque las torres por ahora no tienen abiertas. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Tommy? Jugando unas partidas Blitz. Resecho. Es típica con este caballo. Quisiera ir otro alfil. Vale, tiene. Nada. El alfil tira la casilla esta, ataca. Me parece lógica. Alfil B4, expulsarte, pues. Necesito expulsarte por ahora. Epa, ¿qué sé? Capturar, o sea, si alfil por voy a capturar de dama. Capturar de dama, quitar damas y este caballo saltar a este punto. Por ahora no. Okay, esa jugada. A ver, que D5 es la todos esos problemas. Por tengo caballo por. Esta tengo esta. Control las blancas. Este alfil no es muy útil. El C6 es pasivo. Y bueno, ahora puede ir a la casilla. Esa jugada. Creo que puedo hacer F5, porque peón por alfil por activo mi alfil. Vale. Pero. Qué bien. Pero a caballo por. Ah, pero tengo el ataque doble.
Google. Gracias. Para la posesión del alfil. Claro, Tommy, ¿qué nickname tienes en Lich Chess? Es tu nickname. Saco dos veces el caballo. ¿Cómo lo vas a defender? ¿Me das este peón? Cierto, señorito. Ahora viene contrajuego. Peón por, no hay nada. A no ser que hagas F6. 6. Que si hago caballo por, pero mi alfil puede ir a F8, no pasa nada. Caballo por, no hay nada. Si no hay nada, hago G6 y me correctamente defiende la débil. Por debería capturar el peón. G6, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, esa jugada me parece. Vamos a evitarlo por ahora. Mira, hay algo que me gustaría hacer, ¿no? Un sacrificio de dama y entrar en esta. La dama lo evito. Ok. Voy a hacer esto. Vamos a hacer esta. Voy a hacer esta con la hacer torre por alfil. Torre por alfil es la amenaza. Gracias. Okay, vamos a capturar. Uy, hay que tener cuidado con un mate en la H. Terrible. Eso. Esta. Quiero hacer. Luego tiene el la machas, puedo mover el. En este caso, la dama. Okay, vamos a atacar el caballo. Vamos a lanzar mate. Caballo. Esta. Okay. Ah. Name es Tommy 10K. Te voy. Tommy. Sí. Tres minutos. Bueno, así es. Partidas obligadas. Golpes, golpes. Y así. A mí me agrada más jugar en Lich Chess. Claro, también juego en chess.com. Más me agrada. Va bien, ¿no? Recuerden que estoy dando clases particulares, jugadas, por cierto, pero también realizo este tipo de entrenamiento. Bueno, el stream la trata sobre eso, sobre entrenar, realizar ejercicios de combinaciones. Una época en que jugaba hacer stream sobre teoría de aperturas, pero no llama mucho la atención, veo. Así que teorías de aperturas lo reservo para mí de manera privada o solamente en clases.
Nada, no me la esperaba. Razonable es que el alfil regrese porque ya el alfil en A3 no tiene razón de ser. Era estrategia caballo. Dama C5. G3. Intentar este un momento. Es debilitarte un poco. Cada estado, me parece que es un grave problema. Diariamente abre la columna H. De hecho, si logro desviar este caballo, si estuviera, voy a dar mate H1. Estás perdiendo el caballo. Atacar y no puedes mover caballo porque te mate, queda defenderlo, pero si lo entiendes voy a capturar el caballo. Desapareció, entro con la dama. Dama, caballo por dama, torracho, el capturar el caballo, no con idea. Dama también. Vale, gracias Tommy por la partida. A jugar. Vamos a jugar el Gambito Morra. Gambito Morra es. Ocurren muchas cosas. Bueno, en este tipo de posición del Gambito Morra. Marca esta. Bajo. H3 porque quiero evitar la incógnita clavada al alfil 4. Alfil. Okay, vamos. Caballo 5, hago torre aquí. Caballo por dama. Ayuda. Esta va a tirar un rayos X a la dama. Esto siempre tira un rayos X a la dama. Cada vez. Ok, ¿qué es esto? Que okay, voy a hacer esto. No es con hacer B4 porque me estoy dejando este peón. La idea es intentar colocar un caballo aquí, puede ser tal por lo cambio. Paciencia, frenar las piernas. Y por si vaya este. Ok, ¿qué ideas hay aquí? A ver. Quiero sacar. Dado con un sacrificio. Vaya. Ok, ese dama por caballo. Hacerlo, ¿eh? Ah, mira. Nada más. Quiero hacer el fuse. Quiero hacer el fuse.
4. Pero ahora sí puedo incomodar a esa dama. Miren qué peón me dejé, ¿no? Importante, peón. Peón importante. Dama, no me saquen. Peón. La torre. Yo. Dama. Porque debo dama para proteger la torre y de esto. Torre C8. Y debo proteger torre. Área. La protección. Aquí. Dar. Hacker. Pierdo la. Darla. Saco este. Quiero hacer. Y al fin. Dama. Tocando la. Por. Pocos movimientos y tengo poco tiempo. Mate, ¿verdad? Pasa por jugar rápido. Juego. Puede abandonar. Ataque, ataque, ataque. Vamos de nuevo. ¿Está jugando? Ya se frenó. Ya se fue. Vamos a ver si juega de una vez. El caballo. ¿Ves? Dario, pero. Plan de campo. Bien. Caballo en el centro. Dejo la casilla. 4. Ataco al caballo que. Cuatro. Correcto. Quiere realizar. Bonito. Es que tengo caballo de 7 cuenta, o sea, él no puede capturar en B, capturar en F. Bien, entonces, las posiciones. La primero, caballo sobrevive. 4. 4. 3. Viendo. Viendo sin que me cambie el caballo.
caballo F3 y dame 2. Vale. Es caballo aquí. Hago dama de 2. Claro que él tiene la idea de B5 a 5. Tarde. Esta me gusta. La idea de mirar aquí. Por peón. Dama por rey. Vamos a hacer esto. F4 también. Quiero de frente. H5. No lo sé si es que venga contigo está correcto, pero dado el tiempo, dada la situación, piezas es adecuado. La dama por caballo por. Okay, fíjense que él dijo no, yo no hago esto. Por este tipo de ideas, ahora sí. Por. Jaque, atacó el caballo. Jaque, me gusta porque ahora tengo varios peones. Y ese rey está mal ubicado. Ah. Mal ubicado. Ahora amenaza. Caballo. Caballo, coloco la torre aquí. Dar. Paso a capturar y torre G6. Aquí. Pierde la dama. Claro. Voy a esas cosas pasan. O sea que el sacrificio si era correcto en E6. Eso es lo bueno del Blitz, que no se puede analizar tanto y puede existir ese tipo de sacrificio. E5. ¿Y ahora me van a jugar a mí el gambito morra? No. Ahora sí me lo están jugando. Ahora me van a jugar C4. Típico. Ya espero el tiempo. Lo que pasa es que más tranquilo, ¿no? Él está jugando esta posición como si fuera un gambito morra normal y no se da cuenta que la jugada C3 ya cambia todo porque mi dama está segura en esta casilla. Esta es la típica respuesta de jugadores que creen que conocen de teoría como tal. Tal vez me gane, pero al menos en el aspecto teórico del gambito morra no está entendiendo lo que sucede en esta posición. Con C3 cambia todo. C3 cambia todo, así que ok, esa para dar G6, caballo F5, torre E8 y ahora soy yo quien está viendo en rayos X a la dama. Puedo abrir la posición y ya está. O sea, yo en ningún momento voy a avanzar, yo voy a capturar, voy a simplificar. Voy a permitir que esta torre mire a mi dama en rayos X. Los jugadores del gambito morra creen que colocando una torre aquí ya mira a la dama y así pues.
esta de una vez para el caballo. Voy a regresar en... ¿Quieres ponerme la más C4? No tengo. C7 parece ser útil. Ya de esa manera me... De hecho, le está metiendo ahorita acá. Ach, no. Tiene este abajo. Darnos al rey de este. Ahora útil. Desempicar torres. Sí. Él quiere colocar el caballo en este. Puedo continuar. Dama por. Ahora puedo cambiar torres, avanzar y capturar. Darle de una vez, pero. Salto del caballo hasta acá. Duro, ¿no? Y no debemos permitir eso. Creo que voy a avanzar. Para que el caballo retroceda. Y ahora, ¿será que puedo sacar dama por? No, porque por, peón por y caballo por ataque doble. Así que no hay que ir por ese tipo. Hay que jugar de manera posicional. ¿Cuál es esto? Pero bien. Tío por completo. Por... Cae este, cae este. Significa que debo darle por... ¿No? Tanto esto es necesario. El peón por... Dale idea. Y aquí... Tanto... El caballo, jaque rey por jaque, me escondo, no estar mirando. Ok, vamos a hacer, no vale, voy a colocarme aquí, voy a colocarme a la vista de este alfil, no parece correcto. Ok, dama G5 parece útil. Deje la entrada del caballo en este caballo feto. Wow. Ok, caballo F3 es jaque, pero llego hasta ahí. A no ser que haga un caballo E2. Ya está, ¿no? Lo otro es tranquilo. Pero un dama E2. Dama aquí. Así ya tengo, ¿no? Mi caballo puede. Ellos reagruparnos, a ir por esto. Por esta casilla, claro que ese caballo también controla muy bien. Pero bueno, así. Talla de las islas. Aquí te. Saco al alfil. Ok, caballo por. Este es útil. Aquí. Que haga F3. Tengo. Por. Caballo aquí. Sí. Va a ser para él también. Tengo. El aquí, mira. Torre de U. Caballo por. Voy a hacer. Porque tengo todavía esta. Ya está. ¿A qué? Caballo. Hey. Tiempo. Traer al rey. A dos veces. La cola al fin. Acá está. Saco. Capturo. Fallo. ¿A qué? ¿Qué? Voy a relojear. Voy a hacerlo. Bien.
jugar diferente. Tenía ideas del Gambito Moro, así que pudo haber entrado en el Gambito. Lo que pasa es que yo lo rechacé. Y al rechazarlo, no supo cómo continuar porque él está acostumbrado a cosas. Vale, pitucochés. Nos vemos. Stream. Alfil G4. Dame dos. ¿Sí? Es aquí donde yo. Como nada más. No sé, ¿no? La que de verdad. La dama no es la casilla. Vaya. O capturar. Alto es. Quieren como. Claro que él tenga ese fallo. Voy a colocar mi torre aquí, pero tiempo de ah, ahora yo esa porque creo que debe retroceder vaya y para agrupar el tengo otra jugada trocar correcto. Fallo 5. Con mi torre aquí. Ah, completé mi desarrollo. Es bonito eso. Mirando F2. ¿Cómo quisiera quitar este alfil? Y vas a tener que cambiar porque capturó el alfil. Ahora estoy atacando dos puntos. Importante, por supuesto, es este. Por pero voy a capturar un poco la. SB3 tengo este. Esto es tablas. Tablas. Tablita. Veo. Ocho al.
quitar la entrada de la torre. ¿Qué? A buscar cambiar torres y tablas. Tablas teóricas, simplemente de si él este quiere. Afortunadamente en los torneos clásicos dan esos 30 segundos de ventaja para justamente que no existan este tipo de ganar por tiempo en posición histórica. Eso es lo bueno de las partidas clásicas. Ese, claro, en Blitz. Ok, alfil E2 de una vez. La idea es por supuesto 4 y atacar directamente. De reaccionar en el centro. E4. Para un rato corto, G4 se borda. Ahora yo sé que quiere continuar. E4. Enrocar, vamos a 4. 4. Es una carrera entre un ataque en el flanco y una reacción en el centro. Entonces, voy a hacer esto. Ok. O debe de continuar la reacción en el centro. G5. Cada curioso. Porque el claro, alfil por tengo caballo por a G5. Se ganó la mente. Un continuo. Tengo reacción. Tanto vamos a continuar el desarrollo a 6. Que alfil a 6, simplemente voy a seguir piezas rollo del rey que se enrolla corto. No ha sentido con esto. Lo que largo con una torre en b8 tiene un contrajuego que venga caballo por interesante, no por peón por dama, queda tranquilo. O sea, yo voy es por ventaja de desarrollo. Estoy avanzando. Desarrollo la dama. Ok. Por supuesto, él quiere capturar de caballo aquí y quiero eso. Entonces, pero claro, él tiene un ataque al despierto. ¿Dónde va el ataque? Quiero ver, son casillas débiles. Si hago esta, acá hay un punto débil y acá hay un punto. Vamos a hacerlo. Ok, si hago dama por torre B1, es. Me atrapan la dama. Correcto. Ahora puedo hacer esta. Caballo donde. Saltos bonitos. Lo hago ya. Para la dama. Solamente él jugando y que este rey no creo que vaya a enrocársela, parece. O sea, lo puedo evitar con dama y hacer de una vez para que no se enroquen. Enrocas y mira lo que estoy haciendo. Ok,
Oye, tiene salto, pero ¿qué hago esto? Quiero enrocarse. ¿Aquí? Ah, aquí. Bueno, yo voy a abrir de una vez. O sea, no vas a ser tú solo jugando. Ese rey tampoco lo voy a... Voy a anticiparme con... Torre, ¿cuál? ¿Esta torre o la otra? Creo que esta. Por... Por... Uy, no sé si la jugada haya sido correcta, este colega. Pero bueno. Claro, porque el alfil puede situarse en esta casilla. Vamos. Vamos a jugar con el pasado o el caballo aquí. Puedo hacer esto. Que no es posible, si no, poco. Por y mi contrajuego también. El problema era el tiempo. Hola, Carlota Chess, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Están hitseando. Oye, 3 parece ser una jugada rara, ¿no? Pero la idea es que cuando yo intente el dama b3, no quiero esta sorpresa caballo por peón por y dama por alfil. Estaba que mi torre defenderá el alfil. Está. O esta. Dar el caballo, el alfil b4, que es cómodo. Peón lo es mi caballo, ¿no? Torres es que vale, está bienvenido, cambio, está bienvenido, dama, cuántas. Al menos mirándolo, es vulnerable. Voy a hacer esto. Vamos a ganar espacio primero. Caballo mueva, me permite este bonito salto. Gracias. Ahora ataco 3 veces. La amenaza al fil por se ve bonita porque ve dama o caballo por. Caballo por, peón por, jaque. Y aquí por caballo por. Bueno, yo creo que la posición pide un sacrificio. Lo hacemos. Por. Gracias. Gano otro. Ahora puedo venir a buscar un mate, ¿no? A ver. Ah, tengo caballo por. Caballo por caballo tengo. ¿No? Y ahora 3 peones para ganar la torre. Para que después. Y el pone la torre. Oh, puedo. Oh. Mata. ¿A qué?
la de interferencia. Bien, estimados colegas, dejo el stream hasta aquí porque en 10 minutos debo dar una clase. Sí. Cuídense mucho. Voy a, por cierto, a tratar de cuidar eso del audio de salida. Carlos Taches, una pregunta. Eso que dices del sonido de las piezas matas porque suena muy fuerte, ¿verdad? En stream. Cuando se captura una pieza. Sí, ah, vale, gracias. Voy a tratar de corregirlo entonces bajando en OBS esa configuración. Se lo pudiera hacer de una vez. Filtro. Okay. Voy a ver si lo puedo. Ir eso. Filtrador. No recuerdo cómo era la. La configuración. Yo tengo una configuración con el micrófono. Puerta antirruidos. Ya duerme. Ah, vale, Carlota. Sí. Solamente quiero ver. Si yo puedo darle un okay. A ver, Carlota, trata de activar nuevamente el sonido de Liches, por favor, de mi stream para del sonido de las piezas para ver si se escucha más menos fuerte de momento. ¿Cómo lo escuchas? ¿Más bajo o igual? Se oye menos, pero está bien, es aceptable. ¿Es incómodo o aún así consideras que debería ser menos? Sí, pero tal vez otras personas les incomode y no me lo dicen. Por lo tanto, aprovecho que tú me lo estás diciendo para corregirlo. Para ponerlo en una. Vale, vamos a ver si puedo disminuir un poco más. A ver, ¿y ahora? ¿Escucha sonido? ¿Bajo? ¿O igual? Idea. Bueno, ya tendré después que verlo con la grabación y revisar, pero justo ya en breve tengo que dar una clase en 7 minutos, así que debo preparar eso. Bueno, voy a realizar un raid. Cuídense todos, estimados colegas. Muchas gracias por seguir el canal. Raid. Está por allí. Ah, entiendo, Euler, muchas gracias. Es verdad, me había olvidado que en Liches está también el. De disminuir el sonido de las piezas. ¿Verdad que sí? Es verdad, tienes razón, Euler. Mejor hacerlo desde allí que desde OBS. Si me. Ah, gracias, Carlota. Yo no te entendía. Ahora sí te entiendo. Ahora sí te entiendo. Ya. Verdad. Que tiene Liches en el panel ese de computación. Ok, vamos a hacerlo al iPhone. Va. Pronto vas a tener Carlota, muy pronto. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos hoy. Los dejo con.
con Juan.